amigos me han pedido que recomiende algunos libros de historia para poder entender mejor lo que nos pasa. Tengo acá dos que me gustaría comentarles. Quito fue España, de Francisco Núñez del Arco, que me parece un libro excelente. Y de paso voy a hacer algún comentario sobre el libro de Caponeta, un pequeño comentario. Les recuerdo también que el 11, 12 y 13 de julio voy a dar un curso por Zoom. El diploma lo va a dar el Instituto de Geopolítica y la idea es que si ustedes quieren interesarse en qué fue lo que ocurrió en la independencia y por qué hemos llegado a esta situación de desastre en América, se anoten en info@comunidadhispanista.com. Ahora hablemos de este libro. En el libro de Francisco Núñez del Arco Proaño, Quito fue España, historia del realismo criollo, el autor explica claramente cómo era ese Quito pre-independencia y todo lo que perdió lo que hoy es la República del Ecuador. Pero además explica en líneas generales todo lo que ocurrió en Hispanoamérica. Es un libro que yo recomiendo muchísimo para todo hispanoamericano o todo español que quiera entender cuál fue la grandeza del Imperio Español en América y cómo se cayó. De esta manera podrá quedar claro todos los errores de la leyenda negra y en realidad la leyenda negra es el mayor bulo de propaganda política. Este libro ayuda a aclarar sus errores. En el capítulo quinto, Francisco Núñez lo tituló Quito y la geopolítica inglesa de 1698 a 1830. Con su natural sentido del humor, Francisco Núñez dice en el párrafo del quinto capítulo, no se trataba de Inglaterra. No, para nada se trataba de Inglaterra. La ayuda inglesa a Miranda durante su amago de invasión a Venezuela en 1806 fue pura casualidad, un mero desliz diplomático insignificante. No, no, las rúbricas refrendando el vasallaje de obediencia a la monarquía británica de muchos dirigentes porteños durante las invasiones inglesas a Buenos Aires de 1806 y 1807 son un dato aislado sin apenas importancia. Un mero formalismo que amerita breves acotaciones marginales en los libros de historia. Es genial la pluma de Francisco Núñez. Y continúa, dice, la participación de agentes ingleses en la Junta Suprema de Quito de 1809 y los auxilios que pide esta a la talasocracia tampoco son de ninguna importancia, así como son fruto del azar las proclamaciones en ese sentido de los próceres. Los numerosos ciudadanos británicos regados por el continente eran veraneantes, mochileros, turistas estacionales, cualquier cosa menos espías o asesores militares. Cómprense este libro, es genial. Menos interés tiene todavía, continúa el autor, la intención del gobernador inglés de Curazao de ofrecer la Powerful Protection of Great Britain, así dice el texto original, a la Junta Suprema de Caracas de 1810. Y continúa el autor. El que Bolívar haya querido entregar Centroamérica a Inglaterra como si fuera un rancho de su propiedad es un gesto altruista de pura filantropía en un hombre generoso, un regalo. El que los británicos hayan pedido en su lugar tierra firme, Panamá y una parte del norte de la actual Colombia, un detalle menor. Y otra curiosidad, que los prohombres de Cartagena de Indias en 1815, ciudad que en 1741 había derrotado a la flota inglesa del almirante Vernon, ¿no es cierto? Pero en 1815 acordaran que el gobierno, en uso de sus facultades, dispusiese cuándo y cómo tuviese por conveniente la proclamación del augusto monarca de la Gran Bretaña como soberano suyo para asegurar bajo su augusta sombra y poderosa protección la prosperidad que aspiran sus nuevos súbditos de Cartagena, prestando después juramento de fidelidad al mismo, es otro hecho aislado, como tantos otros que no tienen nada que ver con el proceso independentista americano. ¿Para qué mencionar el triunfo de las tropas británicas en Pichincha? Y mucho menos poner en relación estos acontecimientos con declaraciones de Simón Bolívar, repetidas y reiteradas en varias ocasiones como esta, que dice así: el equilibrio del universo y el interés de la Gran Bretaña se encuentran perfectamente de acuerdo con la salvación de la América. ¿Qué inmensa perspectiva ofrece mi patria a sus defensores y amigos? Ciencias, artes, industria, cultura,
Todo lo que en el día se la gloria y excita la admiración en el continente europeo volará a América. La Inglaterra casi exclusivamente verá refluir en su país las prosperidades del hemisferio que casi exclusivamente debe contarla por su bienhechora. Simón Bolívar en carta a Richard Wellesley, secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, que Francisco Núñez rescata esta carta de Salvador de Madariaga en su libro Bolívar. Todos estos, así como muchísimos otros, son datos aislados e inconexos, dice con su sentido del humor el autor de este libro. Sin relación aparente, meras coincidencias, fueron los genuinos deseos americanos de libertad e independencia y no los intereses británicos los que cercenaron la paz de un continente. Una primavera árabe. Inglaterra no tuvo nunca nada que ver. No, no se trataba de Inglaterra, como ha quedado demostrado. Me parece muy bueno. Yo lo conocí al autor, a Francisco Núñez del Arco, en Buenos Aires. Me parece uno de los mejores investigadores e historiadores en lengua española. Su libro Quito fue España siempre me sorprende. Me parece un libro, además, muy entretenido. O sea, vale la pena leerlo. Así que les sugiero que lo busquen en la web. Yo lo entrevisté a Francisco Núñez del Arco en mi canal. Pueden buscar las entrevistas y ahí él indica incluso cómo acceder a su libro. Es interesante cómo él describe también cómo fue la fundación de San Francisco de Quito y cómo al poco tiempo los ingleses querían saber qué se podía hacer en ese lugar. Por eso es muy importante ver cómo los españoles guardaron todos los mapas que lograron hacer los españoles sobre el río Amazonas, para que no llegase a la mano de los ingleses. De hecho, nos cuenta el autor que el conquistador y descubridor Francisco de Orellana firma en Valladolid las capitulaciones con Felipe de Austria, hijo de Carlos I, por el cual se le conceden los títulos de adelantado y capitán general de la Nueva Andalucía. Orellana había logrado partir de Guayaquil y Quito y llegó al Océano Atlántico en 1542. Un trabajo fantástico. En fin, tenían clara conciencia que de esa manera las riquezas del Perú pueden llegar al Atlántico. Entonces habría una nueva vía comercial. Y por supuesto se sabía que los ingleses, los holandeses, los franceses estaban a la pesca de ver de qué manera nos podían complicar la vida, ¿no es cierto? Bueno, finalmente este libro... Es decir, es muchísimo lo que explica, ¿no? Es un libro que vale la pena leerlo en cada detalle. Pero nos recuerda que en 1698, Inglaterra, 1698, Inglaterra pone sus ojos en Quito. Y dice así, los ingleses dicen que las siguientes relaciones de los descubrimientos de las partes más ricas del mundo, aún no pobladas por los europeos y poco conocidas, con todas las bendiciones de la paz, ningunas otras parecen tan encantadoras o rentables para la navegación y el comercio, especialmente para la navegación inglesa. Y ya los ingleses se ponen a pensar de qué manera podían meter mano acá en el Río de la Plata. Siempre se plantearon dominar estas tierras en beneficio de extraer riquezas, en beneficio propio, nunca de traer civilización. Y por supuesto se dedicaron a espiar y a tratar de copiar los mapas. Nos recuerda Francisco Núñez del Arco que ya en 1711 aparece aquel panfleto Una propuesta para humillar a España. En ese libro vemos cómo ya se hacen planteos de alta política para destruir el Imperio Español. También analiza cómo se cambia el sistema foral de los Habsburgos y se pasa al modelo de monarquía absoluta, donde el poder es soberano y emana del mismo rey, contra la monarquía pactista medieval, donde el rey era un primus inter pares, que para ser proclamado como tal, en el antiguo régimen, debía jurar ante los fueros e instituciones de los distintos integrantes del reino. Eso era en la monarquía medieval, ya con los que duró hasta los Habsburgos, ya con los Borbones cambia. La cuestión que hay una parte muy interesante que dicen los ingleses,
donde ellos se plantean algo sobre Quito. Lo que dicen sobre Quito sirve para toda América. Y dice, dada la considerable falta, dicen los ingleses, que tienen en Quito de las mercaderías textiles inglesas que tanto necesitan, aumentaría porque nuestros productos y tales son irrazonablemente caros debido a la restricción de libre comercio. Entonces, por esas razones ya mencionadas, los comerciantes hacen uso de las telas de Quito y solo los mejores usan géneros y telas inglesas. Pero si de una vez nosotros podemos fijar nuestro comercio por el camino que yo propongo, dice el inglés, directamente por Buenos Aires y a través del continente hacia el interior, sin tener que pasar por Cádiz, con seguridad arruinaríamos en pocos años la manufactura de Quito. Como ven, es muy interesante. Ellos dicen, estos tienen que ser productores de materia prima, consumir nuestros productos terminados, y obviamente como nunca les va a alcanzar el dinero para pagar con materia prima, productos terminados van a terminar siendo países deudores. La política inglesa era muy inteligente. De esta manera ellos se quedaban, además, con el comercio de Asia, y además de esta manera se destruía el cristianismo, porque en el fondo la última ratio de todo eso es destruir al cristianismo. Bueno, este libro vale la pena. Yo lo recomiendo a aquel que quiere entender realmente la mentira de la leyenda negra y cómo es el cambio geopolítico. Leer Quito fue España de Francisco Núñez del Arco. Bueno, así como Francisco Núñez explica muy en detalle la acción británica, esa aparición británica en nuestra historia para algunos es discutible, para otros incluso es beneficiosa. Pero me pidieron algunos amigos que comente algo sobre el libro de Caponeto sobre la independencia, el libro en el cual me menciona, ¿no es cierto? Entonces, en un momento el profesor Caponeto dice, ya hemos dicho y repetido hasta el cansancio que nadie en su sano juicio niega la influencia británica en el Río de la Plata, en particular en los llamados sucesos independentistas. Bueno, estamos de acuerdo hasta ahí. Nadie niega la existencia de agentes británicos nativos. Tampoco el doble, triple o múltiple juego inglés para sacar provecho de nuestra situación. Juego que Inglaterra fue tétrica maestra en jugar, empezando porque contaba para ello con la anuencia formal de la corona borbónica. Bueno. La anglofilia y o la obsecuencia servil a Gran Bretaña no fue un fenómeno que se dio solamente en la América española. Digamos que se inició en la corte corrompida de fines del siglo XVIII. Bueno, en realidad, fines del siglo XVIII, yo no sé, ahí creo que tengo alguna diferencia con Caponeto, me gustaría charlar con él, porque a fines del siglo XVIII España estaba ayudando a las 13 colonias a separarse de Inglaterra. Es decir, tenemos a Bernardo de Gálvez y tenemos a Luis de Gonzaga apoyándolos económicamente, militarmente, de hecho. En el fin del siglo XVIII, el nombre de Estados Unidos lo crea Luis de Gonzaga, un español. El Tratado de Paz de ese nuevo estado con Gran Bretaña también lo logra Luis de Gonzaga. Entonces, decir que España era absolutamente servil a Inglaterra a fines del siglo XVIII, no sé, creo que es por lo menos motivo de conversación. Pero luego continúa. Antonio Caponeto dice, bueno, para ser sinceros, dice, nos fastidia el aire de superioridad de ciertos personajes mediáticos que quieren hacernos el gran favor de despabilarnos al respecto. Yo no pretendo despabilarlo al profesor Caponeto, por el cual tengo respeto personal. Mi trabajo es el de periodista e investigo. Y yo creo que es muy importante llevar el conocimiento de la historia al público más masivo posible. Es decir, creo que en Argentina el nacionalismo católico ha sido un nacionalismo de conferencias, ambientes cerrados, y bueno, ese revisionismo quedó ahí, como de convencidos para convencidos, revistas con poca circulación, cero aparición en los medios.
Yo dije, ¿por qué no podemos hablar de la verdad histórica para entender por qué estamos en la situación que estamos desde hace 200 años? Por supuesto que en estos 200 años hubo intentos de buenos gobiernos en Hispanoamérica, pero lamentablemente no tuvieron continuidad. A García Moreno lo asesinaron, a Pérez Jiménez lo echaron de Venezuela, a Torrijos también lo asesinan, a Eliseo Gaitán no le dejan llegar a la presidencia. También vemos en Argentina, bueno, Juan Manuel de Rosas es derrocado, y otros personajes argentinos que obviamente a Caponeto no le gustan, como Irigoyen y Perón, ¿no es cierto? Que con respecto a Perón, él pone una frase en latín, risus teniatis, contener la risa. En realidad, cuando uno pone algo en latín, es para tomar la frase de un personaje histórico, porque podría haber dicho es para reírse y nada más, ¿no es cierto? Continúo un poco con lo que dice perdón, Caponeto. Con respecto a la flota de San Martín, que yo digo que estaba compuesta por comandantes ingleses. No digo que toda la marinería fuese inglesa, pero comandantes ingleses. Había tripulantes norteamericanos también, y él dice que no, que era una flota que navegó bajo bandera chilena. Chile que tenía astilleros, construyó una flota. No, esa flota vino de afuera y los comandantes de esos buques eran todos ingleses. Y el comandante supremo era el almirante Cochrane, que después del almirante Nelson era el mejor almirante que tenía Gran Bretaña. Y que fue un almirante que fue operando en distintos lugares, en Brasil, en Grecia, en varios lugares tuvo participación. Es decir, era un hombre que actuaba de acuerdo a los intereses británicos. No es que estaba porque estaba, no es que pasó por el Pacífico como una suerte de Uber naval y preguntó, buenas, ¿alguien necesita que lo lleve a algún lado? Sí, tenemos que hacer una guerra en el Perú. No, esa gente se movía con claro mandato del almirantazgo británico. Es decir, un buque de guerra e incluso un buque de la Compañía de Indias Británica en función de una operación militar no se movía sin el permiso del Lord Mayor del almirantazgo. Eso, olvídense. A ver, ocurre hoy, un buque de guerra en ningún país se mueve sin la anuencia de su jefe de Estado Mayor, ¿cierto? Sería impensable. Es como aquello que dicen que los buques ingleses en la Revolución de Mayo que estaban en Buenos Aires estaban porque estaban. Un buque de guerra está porque está. Bueno, en realidad esa sería mi mayor, mi única diferencia, ¿no es cierto? Pero luego dice en un momento Caponeto, refiriéndose a lo que yo he dicho en numerosas apariciones en televisión, que tengo un enfoque interpretativo de Inglaterra como si fuese una especie de divina providencia invertida a cuyo influjo nada puede sustraerse. Una deidad tronitonante que a todos subyuga por igual. Que Gran Bretaña es el Axis Mundi, nimbada de todos los superpoderes. Nimbada de todos los superpoderes, queda muy elegante. Pero, profesor, creo que los ingleses tuvieron que ver en el desastre de nuestra historia. Y me acuerdo que cuando los vencedores de la Segunda Guerra Mundial se reúnen, Churchill dice, déjenos manejar a nosotros Sudamérica, que nosotros fabricamos sus independencias. Así que bueno, hasta ahí mi recomendación, el libro Quito fue España, de Francisco Núñez del Arco Proaño. Y a todos ustedes, queridos amigos, les recuerdo que en julio hacemos un curso de 3 días de historia. Se pueden anotar en info@comunidadhispanista.com. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, toca la campanita para que te lleguen las suscripciones. Puedes colaborar con nosotros y bueno, ponele me gusta y compartirlo con tus amigos.